Amigas y amigos, hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes un mano a mano con nuestro colega, el periodista y comunicador agropecuario Eduardo Blasina, con quien analizaremos la actualidad del agro y miraremos el 2024 sobre la base de los acontecimientos presentes desde lo productivo, lo económico, lo climático y desde el escenario del comercio mundial con mercados y situaciones muy desafiantes. Con el ingeniero Blasina, reconocido analista de todos los rubros de la actividad agropecuaria, dialogaremos precisamente sobre las principales actividades productivas como la ganadería, la agricultura y la lechería. En el comienzo, en materia de ganadería de cría, estimó que nuevamente el procreo llegará al entorno de los 3 millones de terneros. La actual primavera ha generado condiciones excepcionales para tener un buen entore, una excelente preñez y un resultado productivo muy favorable, conjuntándose clima, tecnologías y un mejor ánimo del rubro. En cuanto al sector lechero, se espera un nuevo récord productivo, seguramente sobre la base de estas condiciones climáticas excelentes que se están observando en esta primavera, casi verano. Consideró que el 2023 fue un año muy agitado, muy volátil y muy estresante. Hace pocos días nos encontrábamos con el ingeniero Eduardo Blasina en otra actividad diferente a esta. Hoy estamos en el cierre de actividades del año de Plaza Rural y nos prometíamos tener un encuentrito en el estudio, pero hoy al aire libre, acá fresquito. Está lindo. Rodeado de amigos además. Esperando una lluvia más. Sí, señor. Y bueno, tratando de, con los amigos, pasar raya a un año y un periodo que ha sido bastante complejo y que a partir de las lluvias, por lo menos para la ganadería y para la agricultura también, parece que la luz aparece al final del túnel. Sí, por lo menos creo que se está superando un año que fue muy difícil, que empezó sobre todo muy difícil. Creo que la gente tenía dudas de que el niño fuera a traer las lluvias que se precisaban y se demoraba, y hubo un momento ahí que me parece que fue muy tenso, porque ni productivamente ni desde el punto de vista de los mercados las cosas estaban funcionando. Pero bueno, productivamente creo que se mejoró mucho. Creo que con algunos problemas, pero es una buena cosecha de invierno, que era fundamental para la agricultura, y creo que es una buena primavera para lechería, para ganadería. El arroz con un precio despegado. Entonces, bueno, creo que es un año que todos estamos contentos de que termine, porque fue muy agitado, fue muy volátil, fue muy estresante, pero creo que dadas las circunstancias que hubo en la primera mitad, creo que se salva con buena nota en la segunda mitad. Creo que ahí termina habiendo, creo que va a ser un muy buen entore, creo que la lechería, si no logra una producción récord, va a estar cerca. Y creo que la agricultura va en camino de tener una buena cosecha de verano. Entonces creo que con mercados mucho más cautelosos, productivamente, va a ser un ejercicio agrícola, digamos, que va a cerrar a mitad del año que viene con buenos resultados productivos. Y bueno, eso no es menor, es más de una mitad del asunto. Y se gana tiempo para esperar a ver si China se reactiva, si las guerras terminan. Es un mundo muy complicado, pero por lo menos se ganan unos cuantos meses para ver si se encuentra una vía de normalización. Un momento sobre todo productivo, climático, muy esperado luego de un cierre de ejercicio anterior, muy complejo, ¿no? Con números en rojo por todos lados. Por todos lados, sí. Pero bueno, yo creo que se va vislumbrando un ejercicio que tal vez en su segunda mitad como año agrícola, como primer semestre del año que viene, deja un panorama, un escaloncito más arriba de lo que fue el ejercicio pasado, que fue muy mal, y sobre todo que te cerraba con una incertidumbre muy grande, porque las lluvias no habían llegado. Entonces realmente la gente se preguntaba si efectivamente iba a estar la primavera lluviosa que algunos veníamos diciendo, que había que tener paciencia, que la primavera lluviosa iba a llegar. Yo recuerdo que
tuve alguna actividad con productores que decían, bueno, pero realmente vamos a tener lluvia en la primavera. Y bueno, creo que ahora por lo menos la mayoría de los rubros funcionan con una perspectiva más tranquila en cuanto a que productivamente hay pasto, hay buenos cultivos, hay leche remitiéndose. Entonces, sumado a que hay algún piso de precios, ¿no?, en lácteos, en el novillo gordo, que por lo menos dan la sensación de que quitan esa incertidumbre de cuando los precios van bajando y uno no sabe dónde está el final. Me voy a concentrar un poquito en la cadena ganadera. Recuerdo que hace algunos años atrás, cuando conversábamos más habitualmente, cada más pocas semanas incluso, hablábamos siempre de llegar a los 3 millones de terneros por año, ¿no? Y siempre alguna circunstancia ha pasado que, bueno, se ha llegado, sí, casi a esa cifra, pero circunstancias diversas no han permitido que eso se regularice. Bueno, vamos a ver Estentore, ¿no? Mm. Estentore va a estar cerca de los 3 millones. Sí. Y yo creo que además, más allá de la anécdota, porque en definitiva 2.950.000 o sí, 3.050.000 no hacen una gran diferencia. Yo creo que sí, otra cosa que me parece interesante reflexionar sobre lo que tú planteas es que la cría es lo que salió más estable, en definitiva, de todas estas tormentas que hubo, porque cuando cae el precio del gordo y la invernada no puede pagar, la exportación en pie compensa, por lo menos permite un desahogo en la oferta, reduce la oferta de los castrados o reduce la oferta global de terneros. Y creo que, en definitiva, para el criador, la lógica de un ternero $400 aproximadamente no cambió demasiado. O sea, relativamente ha sido más estable la lógica de la cría. Entonces, no se desarmaron los rodeos, se invirtió muy fuerte en destete precoz, en un montón de medidas que permitieron sostener la cría funcionando. Y creo que esto recién se va a ver en el 2025, porque esto es una aparición de la próxima primavera 2024, una venta, un destete y una zafra de otoño 2025, pero esa yo creo que corre con buena chance de tener 3 millones. Y bueno, y después si se estabiliza un novillo de 3.40, creo que sigue estando en agenda el consolidar 3 millones de terneros por año. Creo que es perfectamente posible.